El valor de lo que ha costado Gareth Bale en días, semanas y meses sin rendimiento comienza a ser incalculable. Las pérdidas monetarias de un jugador que apenas encadena dos meses sin volver a lesionarse, sumado al elevadísimo salario propio de un futbolista de su estatus, genera cifras de pérdidas difíciles de mantener. Comenzando por la alta cifra de su fichaje, que se elevó hasta los 99 millones de euros, más lo que cobra bruto mensual, unos 665.000 euros. Al día, casi 100.000 euros. Pero contrapongámoslo con lo que no juega. Solo esta temporada sí ha perdido 27 partidos. Si nos atendemos únicamente a lo que el Madrid pierde cuando no juega, nos salen más de 2 millones y medio. Si calculásemos los meses o semanas que está de baja, lo dicho, incalculable. Desde que llegase al Real Madrid al final del verano de 2014, Bale ha dejado de jugar con el Madrid un total de 54 partidos, ateniéndonos a lesiones físicas. 54. Haciendo el cálculo de día a día, 5.130.000 euros. Un alto coste para un jugador tan caro. En casi 4 años, Gareth Bale acumula ya 17 lesiones de más de una semana. Bale cuesta muchas cosas al Madrid. Le cuesta desequilibrio, le cuesta jugar con un delantero aislado casi siempre, le cuesta problemas a su entrenador, presiones, pero también tiene un alto coste económico. Viendo que se ha perdido 54 partidos por lesión, 27 solo esta temporada, y la sensación de que nunca se termina de recuperar, porque cada vez que se acerca al nivel de lo que debe ser Bale, recae. No todos son disgustos. Gareth Bale ha contribuido muy activamente a la consecución de todos los títulos importantes del Real Madrid en los 3 años que lleva vistiendo la camiseta blanca. 2 Champions, 1 Copa del Rey, más las consecuentes Supercopas de Europa, además de los 2 Mundialitos. Pero sobre todo, Champions y Copa. Llegados a la final, Bale es decisivo. Ya se le tachaba de poco influyente en juego y resultados cuando arrancó la cabalgada en Mestalla. Fue un gol para la historia, sin Cristiano Ronaldo en aquella final. Gareth la ganó para el Madrid. Y además demostró que, ojo, estoy aquí para esto. Un par de semanas después se plantó en Lisboa y durante la prórroga hizo valer su gran poderío físico para anotar el 2-1, el gol decisivo, con el que los blancos se ponían por delante y comenzaban a ganar la décima. Bale volvía a ser decisivo. El año pasado, en una temporada más gris, volvía a tener un papel crucial. Vuelta de las semifinales en el Bernabéu frente al Manchester City. El Madrid marca el único gol de toda la eliminatoria. Se mete en la final y Bale es quien lo perpetra. Después, en la final, jugó bien. Acabó cojo y aún así se decidió a lanzar uno de los penaltis de la tanda cuando apenas podía caminar. Y marcó. Decisivo otra vez. Esta temporada la final es en Cardiff y su objetivo es estar allí y ser tan influyente en el resultado como lo ha sido en las 2 últimas Champions del Real Madrid, porque el valor de su aportación en títulos también ha empezado a ser incalculable.